Good morning, guys. Today is Thursday. It's right now 4 a.m. in the morning. I need to get up because today is the day when I start traveling, and I did not even sleep a single second. Well, let's see how that turns out. Calama, and we're already with our tour guide, and some people missed the flight, so they will come later, but they missed the tour today. And yeah, let's see where they will bring us. Cordillera y la cordillera de los Andes que se ve al fondo es el salar de Atacama, chicos. ¿Ya? Todo eso son 3.000 kilómetros cuadrados de superficie, ¿lo notan? ¿Ya? Esta planicie de aquí es parte también del salar, y luego hay como una montaña más pequeña, una cordillera más pequeña que tiene esa forma tan extraña. Esa es la cordillera de la sal, es la única altura del salar, ya que tiene mucho calcio, mucha arcilla, y por eso tiene una erosión bastante diferente. ¿Ya? Ahí vamos a ver el Valle de la Luna, el Valle de la Muerte, que son lugares que se parecen. So this is the next stop, and it's so beautiful. Gracias.
Hola. We checked in our hostel and yeah, let's show you. Mauricio dice que tenemos que llevar chaqueta porque igual le está frío. No tan frío. Ya, pero no hay el teléfono. Sí. Estaba con la boca abierta, Bob. Erosión no solo significa que esta roca cambie de forma, sino que también que estos minerales son más fáciles de modificar, ya sea a compactarse esos minerales, se vuelven un mineral más duro. Ya mucha gente cree que el cuarzo es un mineral en particular, pero en realidad el cuarzo es un estado de los minerales. ¿Ya? Cuando los minerales se compactan y se apretan, se van volviendo algo más duro. Ya la roca se transforma en cuarzo. El cuarzo puede volverse cristal y hay un solo mineral, el carbón, que puede llegar a volverse diamante. ¿Ya? Entonces, en este caso, la sal es muy fácil de que se convierta a cuarzo, pero no más que eso, ya que su partícula tiene, al cristalizarse, toma forma cúbica. Ya muy parecido, o sea, en grande. Ya los cuarzos toman forma, o los cristales toman forma similar a lo que es microscópicamente la partícula. ¿Ya? Entonces la partícula de la sal es cúbica y por eso al volverse gigante, o compactarse en realidad, ¿ya? Es súper extraño, ¿ya? Pero toma forma cúbica. ¿Ya? Y por eso vamos a ver que tiene muchos ángulos cuadrados cuando está cortada. ¿Ya? Aquí en estos lugares, por ejemplo, miren las líneas rectas que hay acá. ¿Ya? Ahí hay como un cubo adentro. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el carbón tiene más de 64 lados, el polígono que se forma. ¿Ya? Entonces, por eso tiene muchas más opciones para acoplarse. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Los cuarzos que nosotros comprábamos o que tenemos de pronto para atraer buena energía, tienen 7, 8, 9 lados, dependiendo del mineral que sea. Amatista, no sé, y otros más. No sé, pero hay varios. ¿Ya? Pero van agarrando la forma de la partícula
pero en grande, ya. Incluso acá hay un sector que está súper protegido, no se puede visitar como turísticamente, que le dicen acá a los locales la casa de Superman, porque tiene unos cuarzos así grandes, ya, que son como de 4 o 5 lados solamente, ya. Entonces aquí nosotros vamos a caminar dentro de una caverna de cuarzo, ya, y es bastante duro, ya, así que tengan mucho cuidado con la cabeza, sin apurarse y suerte, puta. Ahí salimos todos. Yo me conformo con el 50 más 1. La pantalla es esta. Son productos del agua. Ya las delgaditas, son como chorritos de agua. Y las gruesas también, miren. Por aquí corre el agua cuando llueve. No llueve mucho. Pero las lluvias del verano, las del invierno altiplánico, sí son bastante fuertes. Y cuando empiezan, empieza a correr el agua por aquí por todas partes. Se transforma en barro y ahora empieza a correr de todo. O sea, ese pedazo de este barro. Ahora, cuando ya está seco, se compacta y ahí queda duro. Cuidado siempre con las cabezas. Vienen acá los lugares que están limpios, se ve el cuarzo. Ya, aquí vemos un poco de calcio que aún no está tan cristalizado. La mesa y van a sentir ahí que todo la tierra, todo lo de acá es salado, ¿ya? Van a estar salados, ¿cierto? Ellos de atrás son de grupo, bien. Igual todo bien, cuidado las cabezas, ya no se vayan a pegar, sino si me rompen la caverna. Ahí viene el no pega fuerte, así que tienen que tener cuidado. 33, estamos ya, vamos, vamos.
formación que se ve ahí al frente. Antes solían ser tres pilares de roca, pero como nos podíamos acercar, la gente alguna se puso a escalarlo para la foto, para sacarse la foto, y lamentablemente una de las tres Marías, que es la que está allá a la izquierda, se dio y cayó, colapsó. ¿Ya? ¿Capiche? Entonces, chicos, por eso ahora no nos podemos acercar, ¿ya? Y se llaman las tres Marías porque aquí vino Gustavo Lepage, un sacerdote belga, que creo que igual les había comentado algo, que nos vino a cristianizar acá a este pueblo, a la gente atacameña, y él vio aquí tres chicas rezando. Si se fijan, la del medio está como con los brazos un poquito hacia arriba, la de la derecha como de rodillas, así, suplicando con más pasión, ¿cierto? Como sin cabeza, y la otra es la que está durmiendo la siesta acá a la izquierda, ¿ya? Está descansando. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman las tres Marías. Antes eran tres formas de chicas rezando, ¿ya? La misma erosión que les dio la forma, ¿ya? Porque esto es natural. Después, con el tiempo, le fue botando las cabezas y así deformándola un poquito más, ¿ya? Pero antiguamente parecían tres mujeres así con velo, con todo, así como las monjas, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que queda ahora. Esto fue una duna antes, ¿ya? Este sector, si se fijan, allá hay dunas. Ese sector de allá son dunas que se volvieron sólidas, completas por la humedad. Se compactó y quedaron esos como domos, miren allá. Y esto igual. Esto fue una duna, el centro de la duna mantiene más la humedad y luego el viento vuela, o sea, y la humedad hace que se vaya compactando y volviendo duro. Luego el viento sopla la arena suelta y deja como el centro de la duna como una especie de cresta, ¿ya? O una aleta de pescado, ¿ya? Luego con la erosión... Ah, cierto, no se puede salir de los senderos, chicos. Se genera más sal y es más clarito, ¿ya? Cuando tiene más arcilla es más oscuro, ¿ya? Eso, así es como se forma el salar también, capas, sal, arcilla, sal, arcilla, sal, 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 arcilla, arcilla, sal, arcilla, arcilla, sal, sal, arcilla, así como que hay años más húmedos que tienen más sal, obviamente. It's almost over. We have reached our last stop. We are here to watch the sunset, but there's so many clouds that you cannot see anything. But who cares? We're just taking pictures because the view is amazing. So after this we will go back to the hostel, and then I think we will go out for dinner or just like buy some wine and sit together and just hang out a little bit. Let's see. I don't know if you can hear it, but I'm super sick. I cannot breathe through my mouth anymore. It's so freezing cold. I have four blankets. I have so many clothes on, and it's so cold, and it's not just cold for me. It's so cold here. And tomorrow we're going somewhere where it's like minus 10 degrees. And I just don't have the clothes for that. And
Yeah. So the people that I'm traveling with, they gave me even medicine that this goes away, because in the morning I didn't have that. Well, I had it a little bit, but now I cannot breathe it out. So I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up, subscribe to my channel, and I would appreciate it if you share this video with your friends or family or whatever, with whom you feel comfortable with. Okay, bye bye.